¡Esa es! Buenísimas tardes a toda la gente que está por allá. Bueno, yo donde estoy, yo aquí para romper con la tradición. Buenísimas tardes a toda la gente que está ahí conectada. Yo soy Cristian Garzón, estoy muy contento y estamos muy contentos con todo el equipo de poder compartir esta tarde con una reagrupación. Mejor dicho, estamos con invitados de lujo. Queremos darles la bienvenida a toda la gente que está conectada en fuera de la ciudad, adentro de la ciudad, la que está en el bus, la que está en el carro, la que está en la oficina, la que está en la casa, es en la sala de espera. También ahí calladito. Entonces, bienvenidísimos. Hoy estamos aquí con los grandísimos Amaru de Colombia. Super agrupación que viene trabajando hace muchísimo tiempo, son unos representantes, yo me considero también fan, todavía no me he inscrito al club de fans, al club de France, entonces todavía no lo he hecho, pero pues creo que puede ser el paso a seguir, así que bueno, invitadísimos, bueno, bienvenidísimos más bien a todos, a cada uno de ustedes, esta es su casa. Y pues, bueno, presentémonos, ¿no? Hola, Cristian. Te presento un amigo. ¿Cómo es tu nombre? Para Marcos, la gente. Marcos, para toda la gente. ¿Y a qué te dedicas en la banda? Yo me dedico a los cucos, soy el que sopla. ¿Listo? Este es el soplador. Por acá. Mi nombre es Freddy. Me dedico a tocar la guitarra, un poco de composición y también a las voces. Está buena. Él es el mayor del grupo. Él es el mayor del grupo. El mayor del grupo. Por allá, ¿a quién tenemos? Bueno, yo soy Andrés Cajamarca, soy la primera voz y el chanista del grupo. Por acá tenemos. Bueno, mi nombre es Daniel, soy la primera guitarra. Hola, mi nombre es José, soy el percusionista del grupo italiano Gocolos. Bien. Y por acá les tenemos un personaje que, mejor dicho, este man es conocido aquí en todo el mundo. Diego, Jared. Somos amigos hace mucho tiempo, gracias por la invitación. Contentísimos porque de verdad esta plataforma es muy importante para nosotros podernos dar a conocer afuera un poco de lo que estamos haciendo durante 14 años que lleva la agrupación. Nos hace falta mencionar dos personas importantes en el grupo, dentro de la parte artística, que es nuestro director musical, Michael Fernando López, que está en la U, pues si solo manda el profe John Granda, no lo toma nada, entonces, que no, que hoy no. Y nuestro ingeniero de sonido está ahí al fondo, Juan Pablo. ¡Soy un Juan Pablo! Bueno, entonces, para empezar esta super tarde con ustedes, nos vamos con una musiquita sabrosa. La tierra está aquí por sonar, entonces, pues nos vamos con Amaru de Colombia y el tema que se llama Yo no he nacido para sufrir. Yo no he nacido para sufrir, así que música, maestros, nos vemos. Me la ven con eco en Ecuador,
Buenísima, parcero, no, para que. ¿Cómo no estar contento uno aquí escuchando buena música? Buena, ¿sí? Michael. Buena, Michael. La que te perdiste, Michael. Buena, Michael. Buena, Michael, allá de las aulas. El Udenar, ¿no? Está. Sí, sí, claro. Bueno, claro. Un saludo a la gente de la Udenar, que saben que este también es un espacio para ustedes. Lo más importante, pues, saber que estamos transmitiendo desde el sur de Colombia, desde Pasto, ¿no? O sea, todo esto que ustedes ven cada 8 días es un esfuerzo que se hace entre mucha gente a veces, poca gente a veces, pero lo más importante es saber que se hace con mucho cariño y con una única, un único objetivo, que es hacer conocer a la gente, ¿listo? Así claro, que y contentos por eso, pues, Cristian, igual, ¿qué te podemos decir? Gracias por la oportunidad, porque tenemos la firme convicción de que la agrupación tiene una proyección muy importante internacional. Este año le estamos apostando fuertemente a Marro de Colombia para sacar todo lo bonito que tiene cada uno de los compañeros, ¿no? Más que compañeros, somos familia, somos hermanos, ya con muchos de ellos llevamos mucho tiempo, el caso de mi compañero. Son 14 años es toda una vida. Están dedicados al proyecto como tal, ya en serio, como grupo consolidado, llevamos más o menos 3 años, 4 años, cuando decidimos ya decir, como vamos a caminar, a luchar esto, a esforzarnos. Claro, claro, sí, siempre ha sido así. Pues contar con nuestros músicos tan espectaculares. Estos manes. Esos manes son la cagada, no se escuchan nada. ¿Con quién arrancó la banda? ¿Cómo fue la cosa? Nosotros, en el momento de los auges de las peñas, no sé si te acuerdas, claro, que, bueno, hubo un auge penasísimo y entonces Andrés Cajamarca, que era de una agrupación de sardinos, muy niños, que se llamaba Alborada. Empezaron a trabajar conmigo en ese tiempo, pero con el proyecto de Alborada de Colombia, ¿no es cierto? Y pues, ay, como uno dice, el rey mira, ¿no? Uno dice que todo lo que toca lo convierte en oro. Este man es así, man, sí. Todo lo que toca es exitoso, en serio. Menos mal vino, menos mal vino, porque sí. Esto está, pero. Pero sí, se tiene que lo toque. Michael, que no vino, que hoy están clases, que llamadas, y otros compañeros empezamos en ese proceso como de creo que en ese momento yo tenía una trayectoria como músico reconocido en alguna parte y empezamos a trabajar ya por un camino donde yo creo, considero que fue el lugar donde yo pude aconsejar y decirle, mi hermano, dice, por este camino, pero el talento es totalmente de ellos, ¿no? O sea, ellos han crecido por su dedicación, sus propios méritos, sí, igual, pues. Aunque bueno, también la interacción con la banda también hace que uno como músico, crezca enormemente. Claro, eso es evidente, porque pues, si estás tocando con músicos talentosos, igual la exigencia para uno como intérprete es eso también, ¿no? Como llegar al nivel y tratar de que eso crezca, y afortunadamente considero que, o sea, no es de pronto, puede sonar un poco egocéntrico lo que te digo, pero en mi concepto personal, aquí en Nariño, puedo decirlo así, abiertamente he mirado conciertos de grupos de Colombia de este género, yo puedo decir a mi criterio personal, y pues más egocéntrico, la gente pronto no le vaya a gustar, pero para mí que además es lo mejor que hay en este momento. Qué bonito. Entonces, y yo estoy apostándole como amigo, como director general de esta banda, a que esto salga adelante. Este año tenemos la firme convicción de sacar nuestro segundo disco. Más que miren lo que tenemos, ¿no? Regalitos. Ah, ese es el primero. Sí, claro, ese es el primero. Ese fue una producción de época. Baratos. Allá el amigo que trajo de allá, de Siria. Afganistán. Entonces, apostándole pues a la segunda producción, ya con composición. Hay que en este álbum hay 2 temas nuestros. En el que viene ya estamos haciendo la producción total de nuestra música, nuestra composición. Aquí está un gran compositor, sí. Tiene unas poemas hermosas. Ahorita se puso la camisa del hijo, que se la prestó. Me quedaba bien. Ahora nos compartes si tienes alguna poesía o algún escrito que quieras compartir. Es precisa. Es romanticismo. Y bueno, hoy para la gente que queremos ¿esto ellos lo trajeron con qué ánimo? No, se quedaron a la gente. Llegárselo a toda la gente, mire que... Baratos. Vean, ¿cómo es la vaina? Usted llega en los comentarios de la transmisión y hace
una opinión, nos brinda su opinión acerca del tema del día, que para aquí toda la banda que la vamos a hablar ahorita, ¿el consumo local es tendencia o es moda? No sé qué opina viejo Daniel, ¿no? Daniel, tú eres, ¿no? Bien. ¿Qué opinas tú? ¿El consumo local ahorita es una tendencia, es una moda? Más o menos, ¿cómo se está dando aquí en Pasto ese tema? Es, yo creo que eso es una tendencia. Ya. Y pues no invitarlos a que lo nuestro, tenemos que consumir lo nuestro y siempre apoyar nuestra cultura. Claro que sí. No lo de afuera, sino lo nuestro. Eso es verdad, es un poco bueno. ¿Súbese qué dice? ¿Tendencia o moda? Tendencia. Tendencia, ¿por sí. qué tendencia? ¿Qué opinas? Porque, bueno, la moda es algo que está en un, como en un pasajero. Cierto tiempo y es pasajero, ¿sí? Se va. En cambio, las tendencias no, eso es para que uno se construye, se va por un camino y espero y que fue lo que bueno que toda la gente consuma lo nuestro, ¿no? Consuma lo local, lo que estamos haciendo acá, ¿no? Qué chévere. Aquí, en nuestra tierra. Cosas. Buena, buena. Entonces, para que se den cuenta, sencillo, usted llega, coge team, mi opinión acerca de que tal, listo, y ahí producción me dice el nombre y inmediatamente pin, se va el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto se queda para la casa. Así es la cosa, ¿cómo la ven? Bueno, bien. Saludan a Daniel desde Pamplona, norte de Santander. ¡Hijo de Santander! ¡Un abrazo para la gente de norte de Santander! Lo que pasa es que no sabe la gente que ya lo saco del grupo mañana. Ese más nos va a cambiar bien al grupo. A todos los conciertos, tenemos el grupo. No, tenemos gente que nos mira de México. Un saludo para nuestros fans en México. Una gente bacana. Tenemos el club de fans que es liderado por doña Adriana. Hola, gracias. Eso es bellísimo, eso es muy bacano. Me parece interesantísimo porque hasta ahora de las bandas que he conocido, que hemos entrevistado, No habíamos escuchado el tema del club de fans y yo creo que es algo fundamental con una banda. Contanos un poquito de eso, ¿cómo se va? Pues verá, es importante saber Briss, que... Briss. Briss. No, así como dice... acá también, ¿no? Contará. No me hagan hablar. El grupo tuvo la oportunidad como de consolidarse hace 3 años. Tuvimos la oportunidad de tocar con una agrupación súper importantísima en Latinoamérica y en el mundo, como Proyección de Bolivia, donde Andrés fue invitado a cantar una canción con ellos. Porque realmente tiene un talento muy, muy grande en la voz, ¿no? Y como intérprete, entonces lo invitaron. Uh-huh. A partir de ese concierto, pues la gente que escuchó al grupo dijo, no, ¿qué está pasando? Ese grupo es tan bueno que no se merece, o sea, sí que aguanta. Además de Chusco, se merece. Además de Chusco, se merece. No nos merecemos. Además de eso, ella me llamó, consiguió mi contacto y dijo, vean, me encanta, somos muchas personas que queremos el concierto y que estamos fascinadas y fascinados porque hay chicas y chicos, los chicos son para él, las chicas para nosotros. También igual sin respeto, ya salió de closet. Hoy. No, y ella dijo, yo consideré en el momento como pues chévere, ¿no? Dijimos, no, chévere, pues, ¿no? Te cuento que en todas las presentaciones, en todos los conciertos que hemos tenido aquí en Nariño, ahí han estado. Han llegado, se dan sus votos. Una anécdota bonita que tocamos en Génova, en la Unión. Y ellos no consiguieron un transporte y pagaban. Y entonces les tocó irse. Atrás en la bodega de la Aeroman se fueron, la mayoría llegaron allá para verlos tocar. Sí. O sea, es así, bonito. Le mandamos un saludo para los demás. Les cuento que doña Adriana, ¿se le dice doña? ¿Sí le gusta que diga doña o Adrianita? Adrianita. Bueno, Adrianita, les cuento que Adrianita se puso en contacto cuando apenas se publicó la imagen de Amaro de Colombia en el transformador. Se puso en contacto como mucha, agradecidísima, me pareció muy bonito que ella como que prácticamente se siente de la banda y agradecía de una manera tan, tan cariñosa que de verdad era muy bacano leerla, como que cada vez
eso a uno lo alimenta y le da ganas también de seguir caminando por eso. Así que un gran saludo y nuestro cariño inmenso de parte de, creo que de todos, por la parte incondicional que ha estado siempre con nosotros, que en todos los conciertos, en todos los eventos, en todas las necesidades del grupo, ha estado motivando, ha estado moviendo a la gente. Este sábado vamos a tocar, ¿se puede hacer la cuña, no? Pero por supuesto. Sábado vamos a tocar en un nuevo bar que se llama La Sureña, nuestra segunda presentación es, siempre hacemos conciertos, cada tres de nosotros es un concierto que entregamos con todo el corazón. Invitadísimos en la noche, el sábado, en La Sureña. Doña Adriana ya está organizando la invitación para ustedes. Ojalá que también nos puedan acompañar, Cristian. Sería bacanísimo que vayan y... En lista, ahí, en lista. Sí, igual ya eres del Club de Fans, ya te toca con doña Adrianita para que te toque en la lista. Listo, sí, listo. No, eres el número 81, creo, del Club de Fans. Listo, bien, perfecto. Y, no, y bacán invitar a la gente también. Si usted tiene su banda, si le gusta la Mamacum, si le gusta Joe Balmoni, si le gusta Diego de Alba, si le gusta la Colombia Beat, está Stan MC, la Bámbara. O sea, tantas bandas que hay aquí, ¿sabes? Si la Antro, los Acid Jazz y qué más, ayúdenme. Los Acises, Alta Gracia, Expresión, Apalao. Si a usted le gusta esa música, organícese con los amigos y las amigas que también le gusta. Pueden hasta entrar gratis, pueden apoyar, pueden ayudar a la banda a crecer, que eso es lo más importante de las bandas, que puedan crecer para que avance esta música. Él hablaba de la tendencia, por ejemplo, la música andina desde el año de 1991, creo, hacia acá, había tenido una tendencia fuertísima, ¿no? Bastante. O sea, no se convirtió en una moda, gracias a Dios, gracias al trabajo... Gracias a Maluma. Para que contacte con Carrera para que te haga una buena letra, de verdad. Sí. Maluma, sí. Estás en la Maluma. De verdad, nosotros consideramos, y gracias al apoyo de ustedes, créeme, este año ha sido como de muchas bendiciones, porque tenemos el viaje ahorita, estamos programado el viaje ahorita en abril para Perú. Pero ahí no me adelante, ahí hagamos una pausita. Y tocamos. Y, sí, vamos a tocar, y ahorita nos cuentas a todos los que estamos pendientes aquí del viaje para Perú que tiene Amaru de Colombia. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué tema nos vamos ahorita? Bueno, vamos a ver. Un comentario, Florentino acá habla del consumo local. Consumo local de cultura es reconocer las raíces que fortalecen la aldea global. Florentino, nos gustaría saber qué opinas. ¿Consumo local es tendencia o es moda? Dale, de una vez para despacharse. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Florentino? En Bogotá. Escríbele y se lo despachamos. No le aseguramos que le llegue mañana, pero... De que le llegue. Bueno, entonces vamos con qué tema. ¿En este disco? Es el nombre del álbum, se llama Herido Corazón, es un caporal muy bonito. Esperamos que lo disfruten y a toda la gente. Vamos con music. Estamos un poco... Thank you.
venga, parceros, que sabroso que está eso. Venga, que yo estaba aquí mandando varias cositas. Bueno, queremos saludar a la gente que está conectada. Hay muchas parceros y parceras que están ahí conectados. Guanellan Bambú. Guanella Bambú, un saludo. Un saludo para la gente. Vayan contando, echando un chiste. Es un personaje gracias. Muy muy importante de la música nariñense, es pastuso de Bogotá, Jairo Chávez. Él es de los pioneros de la música andina aquí en Pasto, de los que reconoce. ¿Cómo pues, se llama? Jairo Chávez. Jairo Chávez. Jairo Chávez, él tiene un grupo, se llama Guanella Bambú. Antes tenía tocado en el grupo de Amagua, tocó en el grupo Sentimiento, él tocó en el Sol Barniz. Bueno, es un músico muy muy reconocido, tiene una gran trayectoria. Saludo a Jairito. Saludos, sabes que te queremos mucho desde acá. Jairo Chávez, para esperamos que nos lleves por allá pronto a Bogotá a tocar. Gary García Paz dice, felicitaciones maestros. ¿Quién más? Yo quisiera saludar Natalia Jurado, me encanta esta música. Ah, Natalia Jurado, es una gran amiga de la plataforma. De verdad que ella también ha sido un... o sea, la gente, lo chévere de esto es que cada vez uno que se encuentra con la gente, amigos desde antes, de mucho tiempo atrás, y que empiezan a ver la plataforma, se dan cuenta que se está haciendo una transformación, ¿no? Como el nombre del transformador. O sea, se está generando una transformación y eso es lo más importante para nosotros. Así que cambiemos las metodologías, que hayan unas pedagogías alternativas desde todo esto que se está haciendo, porque normalmente pues no nos encontramos, ¿me entiendes? Que yo diga, Harold, vení, vamos. No, sino que, pero este espacio se presta para que hablemos, para que entablemos amistad, impartamos y se genere una mayor correspondencia de amistades, de ideas y todo esto. Entonces, pues, hasta de sonoridades, bueno, ¿no? Adrianita Montúfar Garzón dice, felicitaciones al maestro de maestros, Harold Urbano, y a todos los chicos de Amaru de Colombia. También conmemorando el día de la, el mes de las mujeres, pues yo quiero contarles que este sombrero, ¿qué les parece? Si quieren alguno probarse uno de esos, vean, por ahí tenemos a ver más marcas, ¿no? Fíjense, estos son unos sombreros diseñados por la guairita Alejandra Ordóñez, que está en Bogotá en este momento, pero que tiene al turista, este está bacano. Ahí le queda. Bien, es alema de cumbre. Está rico. Este man está para una foto ahí bacana. Para la marca. Venga, venga, vamos a démosle el conmigo. Entonces, queremos pues felicitar ese talento femenino, una mujer que está sacando el pecho también por el diseño nariñense, por los colores y por las técnicas nariñenses, así que un aplauso también para darle bombo. Sanalejo, ¿ustedes han comido el sanalejo? No, yo no he tenido. Es sabroso, pero sabroso. Comida mexicana, ustedes van a... O sea, ya tienen varios puntos de venta. Posora. Usted vaya, vea, con su chica, con la familia, con sus parceros, con su chico, con lo que quiera. ¿Con sus chicos? ¿Con sus chicos? Como con sus chicos. Con las fans del club de fans de allá, usted se pide una tentación y va a probar 10 platos diferentes mexicanos. Esa está buena. Así que, pues, bueno, y pues saludita, ¿no? Saludita. Ya un cafecito delicioso. Este es un cafecito bien charladito, ¿sí o no? ¡Cafecita! ¿Cuánto le encuentro? Todo lo que es la papa amarilla con concho. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? Vamos entregando CDs. ¿Ya alguien participó con el hashtag consumo local tendencia moda? ¿Qué dice? Hola, Poncho, trabaja. Bueno, entonces emocionado ya. Bueno, por acá que también queremos escucharlos a todos, ¿no? ¿Qué ya opinó usted? Manda saludos, ¿sí? El Diego de Alba. Ahí está, venga, páseme ese toque. Ahí está. El segundo es ese. Saludo para Dieguito. Elito, véalo. Aquí también. Venga para acá, venga, acérquese. Sin miedo que yo no muera. Mierda. Ahí está, el Dieguito de Alba. Entonces, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿El consumo local es una tendencia o es una moda? No, es una tendencia.
se ve que hay un cambio, como tú mismo dices, de la plataforma puede tener un mejor nombre, transformador, ¿no? Estas cosas son importantes para dar a conocer lo que se puede hacer aquí en la ciudad. La gente da apoyo, respaldo, y poco a poco se da cuenta de que las cosas van cambiando, ¿verdad? Claro, es una tendencia. Bien, su merced, ¿qué opina? Bueno, como lo dijo, una de las agrupaciones importantísimas, ¿no? En la música andina y latinoamericana, que es Intilimani. Yo creo que la única forma de estarnos renovando es cuando volvemos a las raíces. Yo creo que eso es importantísimo, hacer que el consumo local sea una tendencia, porque apoyamos lo nuestro, apoyamos a nuestros trabajadores, a nuestros artesanos, y sobre todo a nuestros músicos. Un saludo a todos los músicos de esta bella ciudad, yeah, de este bello departamento. Yeah. Saludos a Yaco, saludos a Yaco. ¿Quién? A Yaco. ¿Quién es el Yaco? El que te dejó berraco, ¿no? Ven, 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 ¡Ay! Contanos, ¿para ti qué es el consumo local? ¿Una tendencia, una moda y por qué? Pues yo pienso que el consumo local debería ser una tendencia. Porque el hecho de escuchar, de comer, de hablar como lo hace nuestra tierra, como da los frutos nuestra tierra, es algo indispensable. O sea, deberíamos de corazón escuchar más lo nuestro, consumir más lo nuestro y aprender más de lo nuestro para que las tradiciones, lo que nos hace únicos, no se muera. Claro, sí, sí, bien. Buena. Bien. Bien. Bueno, falta escuchar a su parcero. Gary García, Gary García. ¿Cómo, negro? Gary García. Saludos, listo. Ya quedamos a conocer al país, lo berracos que somos. Yeah. Yeah. Ahí va, yo es CD de Amaru, el primer CD, el primer álbum para el viejo Gary García. Listo. Entonces ahí vamos. Entonces, bueno, nos vamos con musiquita, sigamos con musiquita y ya venimos a seguir charlando con estos parcerazos de la música, parcerazos del barrio, parcerazos de la calle. A ellos uno los encuentra, vea, por la 18 entre 27 y 28. Echando bola, echando bola. No les miento, no les miento. Ahí los consigue, ahí los consigue. En la avenida y la hora. Para saludar, así especialísimo, especialísimo a mi esposa que está de cumpleaños hoy día. ¡Bravo! ¿Nombre, cómo se llama? Milena Egas. ¡Milena! Bueno, saludo y vamos a esa canción que es también composición de Freddy, que la lanzamos hace más o menos 2 años. Y verdad que tiene tendencia esa canción, es una tendencia, ya la cantan en los conciertos. Esto es para esos amores. ¿Cómo es, Freddy? ¿Para quién? ¿Para quién se compuso esa canción? ¿Para quién es que es? No, lo que pasa es que así siempre me dicen que... La música, muchachos. La música es mejor por la tendencia, ya que permite sentir el desarrollo de la música en constante movimiento, generando vida. La música es, si se mueve contigo, de eso se trata vivir. ¡Buena! ¡Ya se inspiró! ¿Ya colgó? Hola, ese sí, qué bellaco. ¡Qué Freddy! ¿Qué es que vas a decir? La canción. ¿Cómo se llama? Acá mis compañeras siempre dicen ¿qué te inspira? Que me inspiro en las historias de un amigo, que soy yo, ¿no? Pero no es... amigo de un amigo. En realidad yo más que hacer canciones, creo que cuento historias, porque me gusta hablar de cosas reales que pasan en nuestro contexto, en la vida humana normal, ¿no? Esta canción que le hice, la conozco de verdad de un amigo, que fue una historia real, y que nos habla de que cuando el amor en una relación, en una pareja, no se acaba, sino que se va a otro lado. Y muchas veces, porque cuando no hay confianza, hay maltrato, hay
digamos, abuso y muchas cosas más, simplemente se transforma en algo que se llama huir de ese lado de donde ya no existe el amor y se va a otro lado, simplemente en otra relación. Entonces, por eso esta canción le puse Amante sin condición. ¡Yis! ¡Buenísima! ¡Vaya Beatriz! ¡Puchka! ¡Puchka! ¡Cinco pesos para una caña! También en Holanda, en México. ¿En Telundi? En Telundi. En mal para ellos. Casi que, hermano. Eso es parte de las letras que hace mi hermano. Si pillas las letras, escuchas de Telundi. Sí, es el título de Telundi. Bueno, hablando un poquito de actualidad, supieron que murió Stephen Hawking, ¿no? ¿Alguien ha conocido un poco de él? Pues yo leí un poco de la breve historia del tiempo,
Me parece un libro muy bacano. Bueno, siempre seguí este tema, pues porque siempre ha sido como una vaina que me gusta desde muy chiquito. Pero bueno, ¿quieren alguno comentarnos algo que ha conocido de Steven? El man hizo música. El man también hizo música, ¿no? Y política. ¿No es Big Bang Theory? ¿Hay alguna cosa que se llama? A la gente también, para que se gane otro CD. Pero y nos comente si son de una Navarra. Una gorra, no sé, una camiseta. Así, nosotros vamos a ganar una gorra y una camiseta de Amaro de Colombia para la gente que nos está viendo. El sábado lo vamos a entregar en la Sureña Peña, al lado de Tokio. Tienen que escribirnos, tienen que darle like, compartir esta plataforma, compartir al 100 y entonces hasta el sábado ustedes van a llevar cuánta gente ha compartido más, nos dicen y esa persona nos va a dar esto. ¿Dónde es el Toque? El bar queda en la 25 con 16, segundo piso, edificio Tavares, se llama Sureña Peña Bar. Es un sitio nuevo, bacanísimo para que vayan y disfruten del grupo en vivo. Chupe. Para que le hagan el luto a Steven. Con el vidito. Bueno, es que siempre hay que tener. Saludos de Alejandra Jiménez, como 100 veces. Exacto. Vea, ¿cuántas veces? ¿De verdad? ¿Como 100 veces? Sí. Entonces, le entregamos. Alejandra Jiménez, te ganaste un CD. Listo. Alejandra Jiménez. Bueno, ¿cuántos ya van? Uno que fue para Gary, ¿era? Gary, Yaco. Y Alejandra. Listo. Entonces, apuntarán. Verán que quedan dos más, ¿no? Quedan dos. Y uno tengo que salir a vender para tomar una polita. Sí, queda uno para entregar. Así que. No, estamos invitados al transformador, a los que hacen parte, los esperamos en la peña y para hacerles una atención de parte del grupo. Además que estamos... Los invitamos, ustedes pagan la cuenta. Queremos saludar especialmente a un parcerito aquí del equipo que está ahí sentado, estuvo de cumpleaños esta semana. El corregimiento Bonuco, ¿Es el primo de Felipe? No. Bueno, entonces queríamos también, así como hemos entregado a la gente regalos, ustedes vinieron con tanta generosidad, nosotros desde Viva la Música también queremos hacerles una entrega a ustedes, y es entregarles el disco de platino para Amaru de Colombia, por supuesto. Millones de copias. Espérenme. Listo, por acá, fuerce. Guarce. Muestre. Pillelo, ahí. Yo quiero. Pásenme los tricos de allá en ese. Allá donde está Armario. De allá del canasto. Allá donde está Marcelo. Allá está Marcelo. Allá está. Pásenme otros dositos. De una vez. Marcelo, ¿qué voy a hacer? Debajo del queso. Esa vuelta. Entonces. Bueno, preguntarles a ustedes qué opinan de esta plataforma, cómo han visto el desarrollo y todos los procesos que se ha apoyado desde Viva la Pau. Eso, dele, muestre. Yo vengo siguiendo tu programa, la plataforma desde que ustedes presentaron, creo que fue Raquel Sandinas, en la grabación en vivo del... ¿Cierto? El concierto en vivo. Tal, es el primer lanzamiento a través de Radio Nacional de Colombia. Desde ahí vengo siguiendo, para yo te escribí desde ese tiempo. Sí, totalmente. Ya había tenido programado, creo que ese año. Este es algo que es con programación de mucho tiempo. Entonces, de verdad, para nosotros, para mí y para el grupo, creo que es una invitación súper especial que nos hicieron. Estamos yo contentísimo de que nos den la oportunidad, pues, de que nos dediquen una hora para podernos expresar y decir a la gente que aquí en Pasto sí hay talento y hay mucho, mucho de dónde escoger. Hay rock, hay pop, hay folclore, hay música andina, hay pues, hasta reggaetón, todo lo hay aquí en Pasto. No nos hemos dado cuenta, es la gente de que tenemos tanto y buscamos por fuera cosas que realmente aquí se las consiguen mejores. Sí, entonces, pero... total, yo conozco, tengo un amigo que toca con vos, Carlos Medina, el maestro Medina. Se gana, el maestro de los puercos, dijo. Allá dígale que allá en Europa que se tome una gedionda, Bueno, su mensaje, ¿qué opina? Complemente la idea al viejo Jaime. Esto es consumo local.
yo creo que esto es consumo local, hay que apoyar 100% a nuestras bandas, a nuestros músicos, a nuestros artesanos, a toda la gente que está haciendo posible que Pasto grite, y no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo. Un saludo para los parceros de Ibagué, también a unos amigos músicos que estuvieron por acá en carnavales y dijeron que Pasto era la capital musical de Colombia. Yeah. Yeah. Amén, pero amén sí tiene. Amén, sí. ¿Por qué la gente pide a gritos la canción Nostalgia? ¿Qué pasa con ese tipo? A ver, cuéntanos. Bueno, se le tiene. Esa canción tiene una historia bien bonita. Resulta que cuando empezamos a trabajar con el grupo, siempre había la controversia de que el repertorio es el que le gusta a la gente. Entonces, la música popular tradicional que escuchamos acá en Pasto, pues de los jarcas, pues lo más. En la música romántica andina es lo más, el boom, ¿no? O sea, es una proyección más jarca porque ha sido un ícono, ¿no? Dentro de los que hemos aprendido. Entonces, mi hermano Andrés Tejano, que propuso esa canción porque cuando nos chumábamos hace muchos años, yo hace 4 años que no consumo licor. Pueden decirlo, ellos. Yo no, hace 4 años que no tomo licor ya. ¿Qué consume? ¿Qué consume? Local. Local. La propusimos porque siempre que tomábamos en mi casa, colocábamos y era bonita. Entonces la propuso Andrés y dijo: esa canción va a pegar. Dijo: esa canción la grabamos en el disco. Es una canción de un compositor peruano que se llama Finado, creo que ya murió, Pablo Trejos. Es un poema que lo hizo popular un grupo que se llama Antología de Perú. Es un huayno hermoso. ¿Esta es la última? Es un huayno que es hermosísimo. Teníamos preparado pues otra canción del grupo, la que estamos lanzando ahora. Como pretendes. Echémosla de dos. Entonces, un saludo al maestro Peter Meneses de Villamarca, que está conectado con Perú. Chévere, el carandista de Villamarca, bien maestro. Saludos especialísimos. Compartimos de daremos juntos tocando. Bueno, vamos a hacer esa canción. Listo, peguémosle. Entonces, disfrute la gente allá en su casa, en el carro, donde usted esté, con quien esté. Disfrútela, pásela rico y vea. Buena música, buena people, buen programa. El transformador, el original. Vamos a hacer 2 temas ¿Tres temitas, sí? Sí, está bien. Perfecto. Entonces esa canción es dedicada para nuestro club de fans, nuestros sponsors. Hay, no te preocupes, regala 10 y dice nosotros te traemos los. Esto dice. ¿Quiere nostalgia? Sí, vamos. ¿Quiere nostalgia para todos? Vamos a darle gusto al público con Nostalgia. Amaru de Colombia. Como si el viento adivinara. La nostalgia que me embarga. Estás
nostalgia, ¿no? Abrazo, no, joven. Bacano, de verdad. Qué placer, de verdad, estábamos hablando con la gente del equipo que es un placer escucharlos en vivo, es un placer tenerlos aquí en la Casa Viva la Música. Muchas gracias por asistir a esta invitación, por compartirnos su buena onda, su amistad, su música. Recuerden que esta es su casa, la casa de usted, la casa del músico Pastuso, la casa de las personas que hacen cultura. Y pues yo creo que vamos despidiendo el programa. Pues no sé, quieren mandar saludos. Hoy no vamos a hacer el campanazo porque hoy nos vamos con algo especial que es el último tema. Claro. ¿Sí, okay? ¿Listo? Entonces, hoy vamos a dar el campanazo, pero vamos a irnos con buen temita. Sin embargo, tenemos un espacio para despedirnos de nuestros amigos, nuestras amigas, lo que quieran. Cada uno, lo que quiera. Sí, por acá, vamos por acá. Bueno, un saludito a todos los que nos están mirando, que nos sigan, Amaru de Colombia, tenemos videos en YouTube. Esa, es importante. Que nos colaboren por ahí. Un abrazo a todos, un saludo a mi hija Violeta, que la amo muchísimo, es mi razón de ser. Y no, bueno, un saludo a la profe Consuelo, Altagracia. Listo. Bien, bien, bueno. ¡Vamos! Campanazo, pues. Bueno, un saludo a todo el club de fans que siempre nos Las fans, apoyando siempre. Creo que por ellas es que nosotros nos motivamos a... Nos vestimos chévere. A seguir con este proyecto. A seguir con este proyecto y meterle todas las ganas. Eso. Pues para que nos colaboren siempre con el apoyo y a consumir lo nuestro. Por eso que nos bajan las viejas. De verdad, para todos los que nos siguen, para nuestros amigos, familiares, especial para mi hija, mi hijo, mis hijos, Darío Urbano de One Concept, que es mi hijo. Buena. Mi hija que está estudiando batería, que va a ser una durísima para la música. Mi otra hija, bueno, toda mi familia, mi esposa de cumpleaños. A todos los que nos siguen y que están con nosotros apoyándonos, de corazón, Amaru va para muchos años más y consuma lo nuestro. A todos nuestros amigos músicos, gracias también por apoyarnos. ¿Qué podríamos hacer si no tuviéramos el apoyo de todos ustedes? Un saludo por allá también a mi querida, para mi Andreita, que la amo mucho. Saludos a todos los amigos, de Amaru de Colombia y gracias por estar aquí con nosotros. ¡Buenas! Yo de mi parte un saludo muy especial a esa persona que siempre me apoya, que siempre ha creído en mí, a mi esposa Sandra. Y un saludo muy especial a mis hijos, a Daniel, que me prestó la camisa. Está lavada. Está, no, mentira. Reconoció. Y a Vanesita, una gran bailarina también que le gusta mucho el baile. Te amo mucho, los amo a todos. Buenas. Un saludo al maestro Ramiro Taborga. Maestro Ramiro. Bueno, por allá. Un saludo a todas las personas que nos siguen, a todos los fans. Y las fans, y en especial a mi hijo Johan y a mi novia Jessica. Y bueno, y yo para despedir este transformador número 21 que estuvimos aquí con de Amaru de Colombia, que es este de aquí. Bueno, salve también. Quiero agradecer a San Alejo, agradecer a La Guairita, muchísimas gracias. Y también quiero agradecer al equipo de trabajo. A veces hay momentos y hay días complejos que la gente no alcanza a llegar, no alcanza a hacer campañas porque tienen diferentes espacios. Entonces, agradecerle a David en Bogotá, agradecerle a Pipe Arevalo, al viejo Juan Ortega, a Diana Coral, a Víctor, a Sebastián Buccelli, al Ponchito. ¿Quién más se me queda por ahí, por favor, ayuda, al viejo David, al viejo negro que está ahí. Entonces, un saludo a todos, sin ustedes esto de verdad no sería posible, parceros, y sin ustedes la audiencia absolutamente nada. Entonces compartan, ayúdanos a clic, tenemos de 50 a 55 personas viendo. ¡Excelente!
Eso sí, o sea, perrito, si no entre los 40 y los 55. Sí. Entonces, simplemente ayúdenos a crecer la plataforma. Si esto crece, a Manu de Colombia los ve más gente, a la Bambara los ve más gente, a Joan Moni, a la maestra Consuelo, a todos los que han pasado. Y a la Miriam Paredes, como 500 mil. No. Listo, nos vamos. Transformador número 21, se acaba en este momento. Y nos vamos con la Bambara de Colombia. ¿Cómo pretendes? Que nunca tuve, quise recoger.